¿Qué tal, amigos de Yo Acuso? Soy Carlos Morales. Estamos hoy con el diputado local Omar Miranda Romero de la bancada de Acción Nacional. Omar, muchísimas gracias por el espacio y el tiempo que nos brindas. Tenemos una interrogante que nos parece por demás importante. Acción Nacional acaba de tener elecciones en el estado de Veracruz y los resultados favorecen a Joaquín Rosendo Guzmán Avilés. Alguien por allí dice que Omar Miranda pertenecía a uno de los grupos que andaba también buscando la presidencia. Sin embargo, nos parece que no eres el único diputado que ha sumado esfuerzos para apoyar a Guzmán Avilés. ¿Qué nos puedes decir en torno al aspecto electoral y precisamente a esta parte en donde se suman a Guzmán Avilés, por favor? Sí, bueno, de entrada pues fue una jornada muy cuidada. Debo decir que el Comité Ejecutivo Nacional puso un cuidado especial en esta elección, debido a que, como sabemos, viene derivada esta nueva elección de una impugnación en la anterior elección en noviembre del año pasado, y ahora el Comité Nacional puso especial énfasis en cuidar todo el proceso. Es un reconocimiento, por supuesto, al Comité Ejecutivo Nacional, que hubo aquí más de 100 personas del Comité Nacional antes y durante la elección, y pues que fue una elección que me parece muy participativa. Hubo una gran expectativa al respecto. En lo personal y a la pregunta que tú me haces, al final del día nosotros tomamos una decisión. Cuando escuchamos al doctor Joaquín y nos platicó esa idea de tener un PAN inclusivo, el eslogan era: en el PAN cabemos todos. Tenemos claro que que los momentos políticos, no solo de México como país, sino de Veracruz y de nuestros municipios, son un momento en el que requiere tener una fuerza consolidada, pero también una fuerza que sea responsable y que esté unida en su mayoría sobre los ideales de tener un mejor país, un mejor estado, un mejor municipio, y que debemos representar una verdadera opción ante los malos gobiernos que está teniendo, francamente, Morena en todos los niveles. Hoy necesitamos estar unidos, necesitamos dar muestras claras de que somos algo diferente, que los gobiernos de nuestro partido son gobiernos que dan resultados claros y contundentes. En el propio estado tenemos muchos de estos ejemplos con buenos gobiernos, la mayoría de ellos, y que al final del día lo que se quería hacer es no dejar fuera a nadie. Yo lo que creo es que aquí, más allá de un tema de que un equipo u otro hubiera ganado, yo creo que al final lo que ha ganado es el tema de la idea del PAN en general. De tal manera que nosotros estamos muy contentos por este triunfo de nuevo del PAN, no solo del doctor Joaquín o del equipo que estuvimos ayudándolo y arropándolo, sino también de una forma del Partido Acción Nacional que tiene de incluir y que debe tener siempre de incluir a todos, ¿no? A todos los actores políticos, y de ser una opción, como ya lo decía, una opción clara, responsable, y una opción que la gente pudiera ver como algo serio. A final de cuentas son los postulados de Gómez Morín, uno de los fundadores del partido, ¿no? Así es, se dice mucho que el Partido Acción Nacional está integrado por solo empresarios, por solo gente creyentes de una fe o en solo intelectuales. La verdad es que eso hoy en día no es algo que en realidad suceda. En el PAN está integrado por la mayoría de gente que quiere un cambio. Gómez Morín, cuando comenzó, estamos celebrando todavía nuestros 80 años de haberse iniciado esta institución, que ha prevalecido a través del tiempo por la fortaleza de la misma institución, no solo por la fuerza de la gente que lo fundó, como Gómez Morín, como González Luna y como todos los demás fundadores, sino sobre todo por las bases que tenemos de una institución que cree que puede llegar a ser una herramienta importante para el cambio en nuestro país. Entonces, ellos desde el inicio pues tuvieron unas asambleas importantes donde había gente, amas de casa, había gente de la universidad, había gente de todos los ámbitos que creían que esta era una buena opción y que hoy siguen creyéndolo. Claro, el desgaste después de 80 años y de haber tenido la presidencia de la República en dos ocasiones, pues es entendible,
pero hoy mismo el PAN está en una etapa en la cual quiere y requiere de la unidad hacia el interior, y en eso vamos a trabajar. ¿Y cuáles son las expectativas desde esa perspectiva para Veracruz desde el punto de vista de Omar Miranda como diputado local? Bueno, la expectativa es, como ya lo dije, poder de significar una opción clara y, por supuesto, que el ciudadano pueda tenerlo así en cuenta. Nosotros estamos trabajando y hemos venido desarrollándonos en el Congreso del Estado, siempre tratando de ver primero no solo el beneficio ni de un partido, ni de un color, ni de un grupo, sino de los veracruzanos, y en eso estamos trabajando. Nuestra expectativa es que, siendo oposición, aunque sea minoritaria, como en el caso de esta 65 legislatura, donde solo somos 13 diputados de Acción Nacional, y donde sí hay la clara diferencia, siendo que en la anterior legislatura se tenía la mayoría, o por lo menos se podía tener más de 21 diputados, con los cuales se tenía una gran estabilidad para el partido y para la bancada del PAN, pues nos encontramos ante un hecho de una minoría, la cual no desconocemos. Cuando nosotros llegamos al partido, pues siempre éramos minoría, siempre habíamos sido minoría, siempre habíamos sido oposición, y lo que hoy esperamos, francamente, es servir a que las cosas en Veracruz vayan bien. Si, ciertamente, de nuevo, y debo decirlo, el tema del gobierno, tanto estatales como municipales, pues es algo que hasta hoy no han dado un saldo positivo para los veracruzanos, y en eso vamos a seguir insistiendo, y es ahí donde vamos a estar muy puntuales, dando a conocer todo lo que no esté funcionando. Eso es bastante bueno, sobre todo para los veracruzanos, las y los veracruzanos, para que no nos vayan a acusar de cualquier otra cosa, misoginia, por ejemplo. Finalmente, ¿algo más que desees agregar, Omar Miranda? Pues solamente que el PAN, después de esta etapa que vivió, de esta nueva elección en el Comité Directivo Estatal, para el Comité Directivo Estatal, es un partido que está buscando, por supuesto, a todos, integrar a todos, no dejar fuera a nadie, hacer lo que se debe hacer en el tema político, poder consolidarnos como una opción importante, y en eso vamos a estar trabajando seguramente muy cerca del doctor Joaquín, y desde el Congreso y en el partido a nivel estatal. Pues agradecemos nuevamente tu espacio y el tiempo. No, gracias a ti. Un abrazo. Hasta luego.